Tenemos tanto contenido que no podemos tirar promo de una vez. No da tiempo porque es mucho contenido. Adelante, Ariel, dime. Bien, muchachos, hoy como cada martes tenemos nuestro martes de historia. Y vamos a hablar sobre la historia de una de las grandes potencias del mundo. La segunda o primera para algunos gran potencia del siglo XX, que fue la Unión Soviética. ¿Cómo? Oh, claro, bien. Claro, sí. Sí. La Unión Soviética surge como parte del sueño del plan del antiguo partido de Manolo. ¿El cual? Partido, ¿cómo hace? Cuidado. Partido, ¿sí? Manolo fue comunista. Sí, sí. Fidel y la religión. ¿Cómo hace? Guillén Van Troy. Sí. Wow, temas libros políticos de Juan Bosch. Sí, el capitalismo histórico. Sí, cómo no. Dios sí, mío. Claro que sí. Adelante, sí, porque pues era un sueño romántico de Lenin, de Stalin, que ellos fueron país por país, le dijeron, únanse a nosotros. Sí. Que nosotros somos heavy, si no lo matamos. Exacto. Fue algo cordial. Sí, sí, pero sí. Que sea que salga de ustedes. Que si quieren seguir viviendo. Si quieren seguir viviendo espontáneo. Usted quiere estar tranquilo y que no le entremos. Que se une a nosotros. Dijeron, mira, ni lo vamos a pensar, está bien. Estamos sí, muy buena oferta. Por a si nosotros. Cabe decir que el gran reforzamiento de esa potencia fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando tú sabes que tú puedes tener enemigos o gente a la que tú no quieres. Claro. Pero cuando encuentras un enemigo en común, dices, vamos a darle. Vamos a hacer featuring. Hitler estaba, y vamos a marchar. Hitler estaba fuñendo mucho. Sí. Los gringos dijeron, nosotros le damos de este lado. Le da de aquel lado. Unió el mundo. Hitler unió el mundo en contra de él. Sí. Todo contra la Unión Soviética. Sí. Así se llamaba la esposa del capo de Puerto Rico. ¿Cómo? ¿Cómo? Soviética Félix. Pero espérate. Soviética Félix. Ay, Dios. Suerte que Boris. Ya te dejé lo que. Boris, tiene que caer para atrás. Si voy a acabar el programa, vamos a poner un escudo. Fue que él gagueó. Si él no gaguea, era peor. Para los chistos, su vida. Soviética Félix. Ahí sí, ya. Ahí después de lo dice Corrique. Después lo sale bien. Yo soy pero ya tarde. Félix. Ya tarde para no andar cuando le verde. Ya. Dale. Bueno, digo como que era memoria. Ahora le enredan los dos piedras mismo. Poli no pudo frenar. No. Hasta lo vemos, tenés que decirlo con seguridad para que te creas. Poli, el macho fue el que iba por la sesión, devuélvete. Vamos allá a matar. Déjele. El caso es que al final de la Segunda Guerra Mundial, ellos se parten el gran bizcocho, que era Alemania. Entonces, los aliados del este se quedan con lo que se llamó la Alemania Occidental. Y los soviéticos crean otra Alemania, que era la República Demócrata Alemana, que demócrata nada más tenía el nombre. ¿Cómo? Nada más tenía el nombre. Pero era interesante porque había Alemania del Este y Alemania Occidental. Sí. Sin embargo, ellos partieron la capital en Berlín del Norte, Berlín del Sur. Con un muro. Sí. Y la dividieron con un muro. Todo iba bien hasta que comenzó una revolución en los años 70 en Rusia. Gracias a la causa de todas las revoluciones en el mundo, de todos los reinventos. La olla. Ay, mi madre. La olla ha cochado mucha gente. Sí. La olla te ayuda a reinventar. Ay, la olla, sí, la olla te motiva, te hace emprendedor. Sí. Sí. Entonces surgió un joven que era líder de la juventud del Partido Comunista. Oh. 54 años tenía el joven. Sí, sí, sí. A esa época. Yeah. Un millennial. Sí, sí, sí. Hoy tendría millennial de años. Ah, si hubiese sido yo me mata. Mira, mira. Porque esa tuvo bebé. Pero eso es. Tiene el público comprado. Innovaciones hicieron, un disparate conmigo. Él lo dijo con seguridad. Lo dije como dato
producto cultural. No es que le discuta, yo no me atrevo. Lo infiltré. Y fíjate. Que Ariel hablando de Alemania, que está ahí, mira la que él tiene. Eso me gustaba a mí. ¿El qué? La de María, la Marta Alemania. El vino gago hoy. Dilo con seguridad. La Marta Alemania. Está mala, la transmisión está mala. No enclocha. Es que usted no enclocha. No enclocha, mire. La Marta Alemania. La gente vive diciendo. Ustedes ya atacan a Filo. Ese jovencito partido llamado Mijail Gorbachov, que era un muchacho joven, calvo, que tenía una mancha como que le pasó una paloma por arriba. El joven creó una revolución. La mamá lo hizo sufrir una vez, creyendo que eso se le quitaba. Sí. Con un trapo. He dicho que no vaya arriba. Mamá, un antojo, mamá. Con un trapo. ¿Por qué? Porque ese tatuaje que te pusiste. Tú no tienes nada para tatuarte. Se lo puso entre las piernas. Porque lo iba a peinar. Como que lo iba a peinar. Sí, porque ella iba a tocar palo. Se lo puso entre las piernas. Y le dio como un muso. Mamá, eso era un tatuaje. Entonces, Gorbachov creó dos reformas. Una que llamó la perestroika, que significa eso mismo, reestructuración. Y otra que era una revolución ya social, de que para que la gente pudiera tener libertad de expresión en Rusia. Sí. Sí. Entonces, ahí fue que vino el líder. Ay, sí. Gorbachov iba todo bien. Pues, ¿sabes? Gorbachov hizo la perestroika después de un viaje a Nueva York que le dieron. Le dijeron, mira, todo tu edificio. Dijo, diablo. Ah, pues se puede. Una cosa así. ¿Por qué esto tiene potapsi? Sí. Yo me voy a llevar eso para allá. Ay, Gorbachov Dios. Lo llevaron ahí a la Quinta Avenida y vio a la pitonisa en Times Square. Ay, no. Y eso, no. Ese fue porque nada más vio eso. No. Ay, sirve el Bronx. Ay, aquí no, ¿eh? Nada más lo llevaron ahí. La 42. Oh, el área visible. Esa. Qué bonito. Lo allí de la película. Y dijo, no, esto hay que montarlo allí. Sirve a Pío besando a la novia. Ay, no me acuerdo. La Pío la de o a Barcelosito pidiéndole a su pareja que bueno que no puede pagar la renta. Que no es por amor, bueno por la renta. Arrodillado. Él no quiere una novia, él quiere una rume. Me acompañe para que dé la mitad. Entonces, todo va bien, todo el mundo, el líder del Partido Comunista, es Gorbachov, hasta que años más tarde se aparece un gordito, cabello blanco, Buchú, llamado Boris Yeltsin. Ay, sí. ¡El duro! ¡Boris duro! ¡Bebía sin misericordia! Entonces, Boris Yeltsin, que Gorbachov era el líder de la Unión Soviética, pero Boris Yeltsin se hace presidente de Rusia, que eran varias repúblicas, eran 15 repúblicas. Y Boris dice, tú eras que el que manda aquí soy yo. Ya, entonces un día Gorbachov se va de vacaciones. Cuando Gorbachov está cenando, dice Gorbachov, le dice uno a los guardias, pasa un vaso de agua. Dice, ya no hay vaso de agua. Ay, mi madre. ¿Cómo así? Ya usted no es jefe. Ay, sí. Busca su agua usted. Parece usted a buscar su agua. De chance, él es agua. Dame agua, él es agua. Ya me viste. ¿Cómo que él es agua? En tu mente, trampa. Cuando lo que tú pides te lo ponen en pasado. Dame agua, ya me viste. No, y le ponen él. Yo soy el jefe. Tú supiste. Tú supiste. Él es última hora. Y te ponen el adelante. Era bellaco el Boris Yeltsin. No, eso era un suéter boricua. El Boris Yeltsin era un suéter boricua. ¿Cómo así? Oh, Yeltsin.
Un coche boricua. Fili, si tú quieres, Boris. Boris Jersey. Pero tú quieres destapar el micrófono. Tú te descansas un rato. No sé. Si no, nos damos un momentito. Es hasta el mañanero con Boris. Tú el mañanero con Boris Jersey. Ahí se explota. Ahí te está muriendo la risa. Ella ya se ha. Ya que tú estás perdido de un volteado. Fili, llega algo, un menudo. Un Boris Jersey. Ah, como Manolo. Siga, siga, siga. Boris Jersey. El caso es que Gorbachó se encuentra. No te deje. Se encuentra con su golpe de Estado. Lo tumban y ponen al vicepresidente de él. Oye, qué vaina. Claro, era que no había más partido. Era un solo partido. Entonces ponían a alguien del mismo partido. Entonces se aparece Boris Jersey frente a la Casa Blanca, bueno, los rusos tienen una Casa Blanca, ¿eh? Se sube encima de un tanque de guerra y da un discurso defendiendo a Gorbachó. Y pues que han cometido un abuso con Gorbachó. Y que la gente dice, este es el líder. De buen corazón, buena gente. De buen corazón, le dio un palo acechado. Y el palo, par de trago. Lo defendió cuando Gorbachó volvió. No, Gorbachó ya el presidente fulano. Y yo, tú vas para la próxima. Todos somos uno. Ahí se cayó el muro y comenzó todo. Porque Gorbachó seguía siendo líder político. Por fin, ese, y mira que vea que difícil Dios que quiera. Callar al muro. Tú que lo traduces, tú que lo comprendes. ¿Qué significa? Porque tú le cayó el muro. De callar al mudo. ¿Para qué era necesario? No, no, ¿para qué hay que callar al mudo? El muro cayó. Exacto. Pero ¿para qué hay que callar? ¿Para callar al mudo? No era difícil. No era difícil callar ese muro. Es Manolo que te lo pone dividido. Está prejuiciado porque los demás se explotan de la risa y tú. ¿Qué quiero? Yo quiero. A mí me gusta reír. Oh, pero cayó el muro. El muro habló. Pero estoy jugando baloncesto. Y tira, jugando. Tira y falla. Y le dice un tipo: ¡wow! Fallaste ese tiro. Y dice el último: te juro que yo quería meterlo. Por el amor de Dios, que yo no quiero fallar un solo tiro. ¿Cuándo fallaste? Mire, yo te juro que yo no quiero fallar un solo. Pero caen afuera. Entonces, ahí, aún Gorbachó queriendo retener a cada uno de los países, cada uno dijeron, como tú, cuando se acaba la comida, güey. Letonia se paró primero y dijo, güey, Lituania, Belorrusia. Desorden se armó, Ucrania, comenzó a desapartarse. Ucrania, cuando se fue Ucrania, espérate, que Ucrania es el de los cuartos. Dijeron, no, Ucrania, güey. Cada uno, Kazajistán, Tumelquistán, y dejaron a Rusia solo. Después de ahí, Rusia no ha sido un país de mucho respeto. El primero que le ganó fue Rocky. Sí. Le hicieron una película de una vez. De verdad. Desde que se cayó el muro. Y de ahí, más para adelante, solo cayó Yeltsin. Y definitivamente quedó Vladimir Putin. Muy bien. Que ha sido hasta el sol de hoy. Hasta la vida. Hasta la vida. Porque él mismo reformó y dijo: me voy a quedar hasta el 36. Sí. Pero que ese... ¿Quién lo aprueba? Ese es todo. Cuidado, no están de acuerdo. Mire, concho. Usted es el hombre. Trujillo sufría de recetar a la gente. ¿Tú me entiendes? Remedios caseros. ¿Cómo haces? Sí. Tú no podías tornudar al lado del... ¡Pah! ¿Qué te pasa? ¿Tienes gripe? ¡Qué bueno! Lo que se llama de la mala. Gripe. Hazte un remedio de clavo con suelo de zapato y te lo bebes ese té. Sí. Bueno. Todo. Sí, señor. Hay que beberlo porque el mató él. Y al otro se preguntaba, dime. Y dice, un palo. La puntilla un chisme. Lo peor era es otra cosa. Si gente como Trujillo, Stalin, Hitler preguntaban por tu salud. Dice, que fulano está vivo. Y todavía fulano está vivo. Y le decían, no. Hasta ahorita. Pero no por mucho tiempo. Disculpe la tardanza.